De él te reconoció automáticamente. Hola, para que le mostres tu ropa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿No puedo creer? ¿Qué hacen acá? No trajo tu amiga. Hola, caballero. ¿Qué haces, hermano? ¿No trajo tu amiga? Le atiné, siempre. Yeah. ¡Bien! ¿Ella quién es? No, mía. ¿Es la de al lado? Sí. Ah, ¿sabes? Son sándwiches de jamón crudo. ¿Vos? ¿En serio? ¡Se fueron! ¡Uy! ¡Tenemos hambre! ¿Todo bien? ¡A la mierda! ¿Viste la proteína que hay acá? Acaba de terminar. ¿No vas a hacer un sándwich? ¿De onda? No, no. No, yo lo pago, yo lo pago. ¿Tomás más o qué? Un sándwichito, por favor. Para los tres. Criollo, ahí tienes los cosos, a ver. ¿Qué tenés? Criollo, español, inglés. Ah, el completo es LGTB. El completo es LGTB. ¿Qué sos? Yo soy gay. ¿Qué? ¿Ya sé, hijo? ¿Dijo ya sé? ¿Dijiste ya sé? Me muero. Se sentó, ¿verdad? No se para de reír, vos tienes una sonrisa re contagiosa. No soy gay igual. No, no fue un beso. ¿De dónde era? Ah, de Buenos Aires. Uy, ¿este huevo lo puedo comer? ¿O no me lo recomiendas que lo coma? ¿Es tu local? Hay música y todo encima. Sanguchitos. Yo te consigo clientes. Chicos, sanguchitos. Streamers. Él es streamer. Ah, le estás poniendo un montón de aceite de oliva. Sí. ¿Y eso qué es? Orégano. Contame cómo lo preparás. Bueno, ya lo voy preparando. ¿Qué? Le pongo aceite, un pan, en tres. Y nada. Y le pongo jamón. Una ciencia que es. Nada, ¿y palta? ¿Te gusta la rúcula? La palta me gusta. Tipo, la palta me encanta. A mí me gusta. ¿Qué? Muy fea la palta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No sé si era para mí igual. ¿A quién molesto siempre? Ah, ¿qué te gustan las mujeres? ¿De qué? Estoy abierta a todos, chicos. Ah, si vos me dijiste que había que probar cosas. Claro, ¿verdad? No, yo la conozco de que es peque, ¿no? Y pero se prueba igual. ¿Cuántos años tenés? No importa, la como igual. Yo soy un chico humilde. Tengo todas las patas feas. No. No estés triste. Mira, tengo un cementerio de palta. Yo, dame la palta que quieras, yo la como igual mientras me la des vos. ¿Querés un tomate? Sí, por favor. Qué buena atención. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo se llama? Hacele promoción. Visionaris. ¿Y cómo te llamas vos? Azul. Lindo nombre. De la lepra. ¿Qué? De la lepra. Ah, yo también. Si no soy de la lepra. No importa, pero soy de la lepra ahora. ¿Qué? Porque soy yo de la lepra. Yes. Sí. La ella también es de la lepra. Tiene algo de cruz. Claro, que no te mienta. Tiene remera de común. Dijo. Yo soy de la lepra. Él dijo que era de la lepra. Yo no entiendo nada. Yo soy de la lepra. Mirá, está azul. Es más, estaba abierta hace un rato, pero ahora no sé. No concuerdo. Ponle quesito. ¿El huevo no te lo iba a comer? No sé. Arrugó. Sí, pues. Pero cortalo ahí. No, no. Conmigo al infierno, que de donde soy. Vamos a ver a esos demonios envidiarnos. Baja del cielo, mi quesito. Solo se apoyó ya que los ángeles no paren de mirarnos. Ahí lo tenés. Callado, este parmesano. Eso. Que por algo. No. Y ahora tenés que pronunciar lo que hiciste. ¿Tenés Instagram? ¿El lugar? Sí. Pero
llama Fusión Guión Ares. Ares. Jamón crudo. Fusión igual Ares. Y la gente pregunta cómo es tu Instagram. ¿Qué? Tu Instagram pregunta la gente. No, yo no tengo Instagram. ¿No tienes Instagram? ¿Qué no va a tener Instagram? Azul.nanfra. Nanfra. Difícil, Nanfra. Nanfra. Ahí dice Juan Nampo. Ah, y tuyo es azul. Sí. Acá está el número de teléfono. No, ese no es mi número. No, pero ¿quién es Enzo? No, ¿quién es Eneco? Eneco era un socio de mi papá. No, lo comemos ahora, lo quiero degustar, a ver. Bueno. Ah, dame un segundito, ¿eh? ¿Quieres que nos corten más? Sí, cortalo en tres. Se lo cortan dos. A ver, lo voy a probar. No, amigo. Tiene pinta, ¿eh? Está rico. Gracias, che. El queso es muy rico. Tiene mucho jamón. Gracias. ¿Cuánta proteína tiene? Mil. ¿Te imaginas? Imagínate. Me moría con un toro en 2 meses. No. Son de buena onda acá en Mendoza. Muy bueno. De Buenos Aires no es así. ¿No? ¿No te gusta, no? Yo me voy a mudar a Mendoza. ¿Qué parte? ¿Sabés que mi gente? Que me voy a mudar si me enamoro. Si no me enamoro, no me voy a mudar. ¿Cómo lo encontraste ahí? No, pero no, solo acá. ¿Hace 2 años? ¿Cómo te llegué? Muy bueno. ¿Eh? Ah, gracias. Buena música también. Yo le doy gracias a Dios por tenerte. Yo te la última pienso llamarte. Yo estoy con hambre, tu etapa comerte. Ay, cuando yo te vi, no, vacilando con esos andares. Ay, mi vida, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga tu padre, tu madre. Ay, cuando yo te vi, vacilando con esos andares. Ay, mi vida, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga tu padre, tu madre. ¿Nuestro? No. ¿Qué tal la gente que está mirando? Hola. 4.100 personas. ¿Eh? Claro, sí. Sí, ella ya está harta, de todos los días debe comer el sándwich. No, no, igual no como jamón mucho. No me da mal. No, era vegetariana, pero hace un año. ¿Qué pasó? Me cansé de la gente. Ah, ¿no? ¿De que cuando me juntaba? Está muy bueno el sándwich. No, por eso, o sea, te molestaba la gente. Ya dijo esto la gente, es así. No tenía donde. Ah, fue una flor. Claro, además estaba saliendo de un chabón en la casa, no tenía nunca nada. ¿Te tenía un fideo, ya había cansado de pasar, me llevaba comida, pero ya 3 días te quedaba. De medio que me meto en la casa y me quedo. ¿Se ocupa? 3 días se quedan en la casa del novio. Una banda. ¿Te llevas una valija? No era novio, sí. No. ¿Encima no era tu novio? No, no. Yo tampoco nunca tuve novia. Me aburrí, ¿no? Es porque te aburrís o te cagan. Sí. Así es la vida. Lo cagás. Ah, lo cagás. O lo cagás. ¿Te estás confesando? No, si yo no he tenido novio. Entonces no me estás. Y hay que disfrutar la. Hay que disfrutar la juventud y la soltería. Por eso. No. Mira, no está. ¿Y entonces por qué te quieres quedar con una? Obvio. Tengo que probar la joda. Te limpió la escalera y el trono. Guavi, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Preguntáis al doctor. ¿Al doctor? Sábado. Mira, yo el jueves me voy a Córdoba. Entonces fue
Pero si me convence la gente de Mendoza, me quedo en Mendoza. ¿Cuántas veces ha tratado de decirme que no siga intentando que el amor ya todo depende de ustedes? Pero ya que me la quedo mirando y todas esas de fuera se me quedan en chiste. Yo te dejo que te vayas con cualquiera. Yo te dejo que te vayas con quien quieras. Pero tiene que ser de una manera. Venga, el saco che acá. Gracias. Hay agua al lado. Ah, congelada. Gracias, qué servicio. Oh, no, te amo. Es re copado. ¿Cuándo te veo? No, si mirá, es jamón, aceite y orégano. La gente me dice ratón. Son modólicos, boludo. Si es lo que vale el sándwich. Están ahí los precios. Ratón me dice, mínimo 2K dicen. Claro. No, el LGBT era 1200. Claro. Ratones son ustedes, boludo, que solo salen de su casa y no le y piden comida de delivery, no le dan propina al delivery, boludo. De puta, boludo. ¿Quién? Yo soy la delivery. ¿Vos le das? Si no sé quién soy. No. ¿Vos le das propina a los deliveries? No. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta. Cuando tiene el cosito de 20 pesos, pero es re poco. No cambia nada. Todo suma. Yo estaba de... ¿cómo se llama? Recepcionista y no te daban plata. O sea, le daban a todos los otros chabones que están ahí mensajes, pero los recepcionistas. Pásate el plan. Habían días que estaba huele rico, frío, bueno olfato. A lo mejor ahí sola, afuera. No te echamos porque tengo el euro millón. Y hay un culo todo guapo en mi habitación. ¿Te echaron? ¿Por qué? No sabes. Pásate el plan. Huele rico, bueno olfato. A lo mejor no te echamos porque tengo el euro millón. Y hay un culo todo guapo en mi habitación. ¿Qué pasa por pásate el plan. Huele rico, bueno. Yo estoy viajando por el mundo. No te echamos porque estoy viajando por el mundo. Y hay un culo todo guapo en mi habitación. O sea, mira, yo nunca salí de Buenos Aires. Y después me fui a Mar del Plata, me fui a San Luis, me fui a Rosario, ahora a Mendoza, después me fui a Córdoba, después me fui a otro lado, y después me fui a Colombia, Bolivia, Perú, España, México, Estados Unidos, vacaciones hasta que la playa de Egipto. Yo no tengo tanta plata para hacer pues ir a dedo, de mochila, o si te llevo yo. Siempre lo bueno, ahora cuando me insultan, ya no me importa un huevo, me toman al bolsillo. Y no soy tan extraño, igual. No, sí. Madre, no. Pásate el plan, huele rico, buen olfato, a lo mejor. No te llamo porque tengo el euro millón. Y hay un culo guapo en mi habitación. Pásate el plan.
rico, buen olfato. A lo mejor, no te llamo porque tengo el euromilla on. Y hay un culo todo guapo en mi habitación. Oh, oh, lo queríamos ir a entrenar, pero... Sports. Che, buena luz acá, ¿Por qué? Para saber cuándo van. Queríamos entrenar hoy, pero se nos hizo tarde. Che, tenemos una luz acá azul, ¿eh? ¿Qué? No, ¿por qué te da vergüenza? Igual todo doy vergüenza, ¿eh? Yo doy más vergüenza. ¿Quién da más vergüenza? Yo te hago. Dale. Yo te hago. No, no puede. Sí, dale, ya. Vamos. Haciendo así estoy más vergüenza que vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer así? ¿A dónde vas? A ver, vamos. ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿Le vas a gritar a la gente? ¡Es Gaspi, boludo! ¡Pero vas a perder clientes! ¡Es Gaspi! No, vamos a gritar. Ok, yo como que... ¡Usted está de jabón crudo! A ver... ¡Achurro! 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 ¡Sanguchito de jabón crudo! Ya está. No, no. Para mostrarte que yo doy vergüenza. No, pero dale, tenés que ganarte un cliente. No. Te ganó, Tommy, ¡Sanguchito de jamón crudo! Nada, te ganó. Amigo, te ganó, amigo. La amo, su. Te amo, dame un abrazo. No, no te conozco. ¡No! Hasta el miércoles. Dice, soy un desconocido y... ¡Ay, churro! ¡Ay!